Sí. No, no se hizo de noche. Es que acaba de amanecer prácticamente, Rizel. Si alcanzamos a llegar a mi viendo? Casa. Me estoy lagueando, tengo lag, te digo. Ay, es... ¡Ah, caray! ¿Qué pasó? Ay, eres Flash, vato. ¡Me teletransporté! ¡Qué onda! Eres... ¡Hola! ¿Qué tal, habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Descontrolan y estoy aquí con Mr. Rizer Macías. ¿Cómo estás, señor Rizer? Soy el Rizer Máquina. El chino de mi máquina. Perdón, es que está demasiado pegajosa. Está perreando el Rizer. Te perreé, papi. Comenzamos el episodio del día de hoy perreando. Bueno, he hecho algunas modificaciones en la casa, como lo estarán apreciando ya desde estos momentos. Este cuarto lo quiero convertir en mi habitación personal, porque es la que da a la piscina y siempre debe ser así. Así que lo que tengo planeado, ya he quitado los cofres de aquí, quité la mesa de crafteo, los hornos, la cosa esa para hacer pociones. Y formé aquí una plataforma en la que voy a poner mis armaduras aquí sobre... sobre mi cama supongo que pondré mis armas, mi hacha y mi espada encantadas, las principales. Y aquí pondré cosas varias, también pienso colgar cosas. Me hace falta poner un cuadro para que se vea un poquito más de color, de vividad en mi habitación. Pero bueno, más adelante. Aquí sí no sé qué carajos voy a poner, pero en algún momento se me ha de ocurrir, supongo yo, ¿no? Ah, pues... también las escaleras, vean. Las escaleras fue una de las cosas que ya tenía que hacer desde hace mucho, aunque... mi idea sería hacer toda la casa de cuarzo, pero no sé si nos dé tiempo de hacerlo. Si no, por lo menos ya está hecha la escalera, que era lo que me importaba más. ¿Eh? ¿Toda la casa de cuarzo? Yo digo que de Diorita se ve bien, la neta. ¿De Diorita? Es que lo que no me gusta son las divisiones, porque están muy marcadas. Y si te fijas, el cuarzo, sus divisiones son más leves. Sí, y hace que se vea un poquito más estético, pero sí, si no me da tiempo, pues se quedará de Diorita y nada más dejaré ciertas partes de cuarzo. Aquí, ¿qué aguanta más? Como han ¿la visto, Diorita o el cuarzo, güey? Creo que aguantan igual. En teoría deberían aguantar igual, pero la Diorita, créeme que aguanta bastante. Han explotado creepers dentro de mi casa y no rompen más que un cuadro, es lo único que rompen. Es lo que me gusta de mi casa actual, pero bueno. Se verá, cuando explote un creeper en las escaleras, se verá cuánto aguanta. Pusiste una pantalla. Exacto, mira, quité el comedor que estaba aquí porque, bueno, pues yo como en la calle, así que, ¿para qué quiero el comedor? Puse mejor un sofá, sillón, como le quieran llamar, y puse mi pantalla de plasma de 40 y tantas pulgadas. Entonces, ¿de qué tamaño es tu cabeza, Epsilon? ¿No me importa un lado de ahí? Es más, mira. Relación aspecto, papá. Estoy cabezón. Sí. Estamos bien cabezones, eso es la... la triste realidad. De este lado, amplié un poquito más la entrada porque esto ya se convirtió en mi almacén. Aquí ya tengo organizados mis objetos, aquí están armas. ¿Qué? ¿Estoy lagueado? No. ¡No abro nada! No abre nada el mono. Ahí está, creo que ya se quitó el lag. Bueno, aquí están mis armas, que no tengo gran cosa. Tengo aquí mi comida, tengo aquí las pociones, aquí tengo materiales de construcción, minerales, bueno, cosas que se consiguen en la mina. Aquí está varios, o sea, cosas que me da hueva organizar, la verdad. Aquí están las armas, digo, las herramientas. Aquí están cosas para hacer pociones. Aquí están las armaduras, que prácticamente son las que me dropean los zombies cada vez que mato a alguno. Aquí está todo lo de madera. Y en estos, pues ya veremos más adelante que... ¿qué es lo que hay que poner? ¿Qué andas haciendo? Epsilon, dándole vuelta a la... Epsilon. ¿Qué? ¡Tu casa está embrujada! ¡Tu casa está embrujada! Mira el pico cómo da vuelta. Cuando tú pones la música de Expediente Secreto. Piri, 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 piri. La del exorcista, ¿no? Ah, no manches. La del exorcista. Aquí está la de las pociones. La de Expediente Secreto aquí. ¿Qué carajo? Tengo lag. Yo creo que vamos a tener que hacer un corte en el video para poder... resetear el servidor porque estoy bien lagueado, créeme. No sé si tú tengas, pero yo sí. Bueno, aquí está, por lo mientras termino de darles el tour. Aquí está la de las pociones. Y de este lado, ¡tarán! Aquí está la mesa de encantamientos. ¿Sí la viste, Rizer? Oh yeah, está escondida. Ah, y los hornos también. Los hornos también están aquí escondidos. Le faltan librerías, pero ya las tengo aquí. Es lo que vamos a hacer un poquito en el episodio de hoy. Miren, tengo aquí 17 librerías ya para hacer, bueno, 17 libros para hacer más librerías. Tengo 11 pieles de conejo, que las voy a convertir ahorita mismo en piel, digo, en cuero. Guardamos lo que resta. Y con esto me alcanzaría para hacer otros 2 libros. Otros 2 que siempre se agradece. La mesa de crafteo pues está ahí en el piso para que no estorbe.
Mejor hay que... Pura eficiencia, vato. Es pura eficiencia. Hay que aprovechar cada espacio. Cada espacio tiene que ser aprovechado. Y ahora, las librerías. Necesito madera. ¿Cuánta experiencia tienes, Epsilon? ¿Experiencia? ¿Experiencia en qué? O sea, perdón, niveles. Para encantar tengo 31 niveles. ¿Qué? Sí. Entonces, ¿y si ya tratamos de hacer el pico? Es lo que quiero tratar de hacer, por eso estoy haciendo librerías, pero creo que no me van a alcanzar. Necesito todavía más para hacerlas de nivel 30, a menos que tú tengas cuero y te lo traigas. A ver, deja, voy a echarme un volteón para mi Kamehau. Estaría muy bueno, mi Rizer, porque aquí nada más alcancé a hacer 6. Ya las voy poniendo. A ver cuánto nivel nos alcanza para los encantamientos. Pongo una por acá. Pongo otra por acá. Disculpad, tengo un poquito de tos. Ahora, una de este lado. Una de este lado. Joder, es que no sé. No sé qué tanto nivel podamos alcanzar con esto, pero voy a hacer una prueba. Voy a sacar pero el lápiz. Pero sí, seguro que cuando lo pones de nivel 30 y ahí mismo te dice que el pico va a salir con cierta fortuna, por así decirlo. Si te dice fortuna, 3 puntos suspensivos y un signo de interrogación, tienes una altísima, pero altísima probabilidad de que salga con fortuna. Y no sale con irrompibilidad, ¿no? Sale que con es irrompible. El más feo, vato. Eficiencia 3. ¡Uf! Encantamiento nivel 22. Ya con esto me alcanza para encantamientos nivel 22. A ver, Epsilon. ¡Ve nada más! No queremos 22. ¡Oye! ¡Queremos 30! ¡Oye, oye! ¡No, no, no! ¡Espérate, espérate, espérate! Acabo de ver algo diferente aquí, que no me había dado cuenta. Ajá. ¡Oh! ¡Santa! ¡Virgen de la papaya! ¿Ve lo que...? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Mira. ¿Quién explotó? ¿Quién bueno, murió? Tú recuerdas. No. ¿Te acuerdas? Esto no lo había checado, ¿eh? Hace mucho que no juego el Minecraft normal y no me había dado cuenta de esto. ¿Te acuerdas tú que antes tenías 30 niveles de experiencia? Y hacías un encantamiento de nivel 30 y te quitaba los 30 niveles obviamente, de experiencia. Así debe ser. Pues ahora no es así, compadre. ¿Qué hace? Ahora nada más te gasta 1, 2 o 3 de experiencia. No más. Ay, que no eso. Más. Para eso es el lápiz lazuli, brother. Hago un encantamiento de nivel 22, me toma nada más 3 de experiencia, 3 de lápiz lazuli y me da eficiencia 3. Más quién sabe cuántas estupideces más. Oye, esto está perroncísimo. Vamos a poder hacer varios intentos para sacar el pico con fortuna. Aunque, ¿sabes qué? Yo optaría, no sé si tú estés de acuerdo, Rizer, en que el pico con fortuna hay que hacerlo de hierro. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque nos sale más barato repararlo. No, porque nos sale más barato reparar el de hierro que el de diamante. Si vamos a estar reparando el de diamante. Únicamente es para picar Exactamente, para picar diamante, para picar lápiz lazuli, para picar carbón, tal vez cuando ocupemos así exageradamente mucho, que no creo. Pero bueno. Oye, eso está buenísimo, ¿eh? Ya vienes con el tengo cuero. Tengo 5 nada más, de hecho estoy buscando más vacas, vato. ¿Cuántos ocupas más o menos? Yo digo que... Mira, ya ahorita salen encantamientos de nivel 22, es lo que me sacó de onda. Entonces yo creo que unas... No sé, unas 4 o 5 librerías más y... ¿Con cuántos es una librería? ¿Cuántos...? Ya se está haciendo de noche, yo te recomendaría... ¡Ah, miren! Déjenme les enseño. Mientras estaba haciendo las remodelaciones de mi casa y todo este show consiguiendo la experiencia para llegar a nivel 30, aquí logré aprisionar a un zombie. En este cuadrito que ven, logré aprisionar a un zombie de esos que son aldeanos, que se pueden transformar en humano otra vez. ¿Lo vas a curar al vato? Lo dejé aquí para ver si se quedaba. Ese era un experimento, era el primer experimento. Dejarlo aquí a ver si se queda guardado, pero resulta que no, al poco tiempo desapareció, desespawneó de ese sitio, así que no funciona. Para poderlo destransformar vamos a tener que capturarlo y destransformarlo en ese mismo instante, así que va a ser un poquito más complicado de lo que yo estaba esperando. Yo quería, la verdad, que fuera más fácil, pero al parecer no. Me la van a complicar un poco más. Ahora. Epsilon. Híjole, ¿qué pasa? ¿Ya llevas mucho cuero? No, pues vine a dormir y luego de ahí... ¿Te parece si vamos a buscar vacas? Tengo 5 nada más. O si empezamos a asesinar. No, pues tráete esos 5, tráete esos 5. Con 5 hacemos 5 librerías. Es uno de cuero por libro. No es cierto. No, es uno de cuero por libro y se necesitan 3 por... Sí, tienes razón. Ah, sí. Bueno, aquí hay muchos conejos. Igual erradicar la especie no me va a afectar demasiado. No manches, de 4 salieron. Mientras todos queden esos. Exactamente, mientras queden 2. Mientras queden 2 conejos, todo estará bien. Eso no me importa mucho. Igual las vacas ahorita también las vamos a matar y que queden 2 y ya de esas se volverá a hacer el show que estaba ahí.
Nada más los de color, déjalos, son los que me gustan más. Déjalos shiny. El negro es el que más me gustó. ¿Ya viste que hay uno negro por ahí? Simón. Y creo que hay uno pintito. Y creo que hay uno pintito, uno como blanco con negro. No sé, como que me acuerdo que lo vi o ya lo mataste. Una de dos. No creo. Yo veo solo normales. Mueres nosotros bien sádicos acá dándole de machetazos a los... Joder, a los conejitos. Porque los conejos sí me dan un poquito más. ¿Y así hacen los conejos cuando los matas de casualidad? No sé, vato, no sé qué. ¿Vas a matar a las vacas ya? ¿Te confieso algo malo, vato? ¿Qué? Yo una vez pisé un conejo, vato. Yo una vez maté un conejo para comérmelo. Bueno, pero tú te lo quisiste comer. Ah, tú nada más lo mataste por matarlo. No, triste ojete. Que iba a salir a prender el boiler al patio. Ajá. Entonces en eso iba caminando de repente. Dales con el hacha, porque raro. Hay crías y las vas a matar. De repente escuché algo extraño, Silon. ¿Y qué crees, vato? ¿Estabas brincando en mi sembradío? ¿Por qué faltan zanahorias? Pasé, vato, pero es que ¿cómo paso sin...? Pues no brinques. Nada más pasa así recto, ¿por qué andas brincando? Oh, si brincas. Me deshaces mi sembradío. De amapola. Me estás deshaciendo mi sembradío, Rizel. Ya casi me acabo tus vacas, men. No, nada más deja dos. O sí, deja sí, cuatro. Deja unas cuatro. Para que se reproduzcan más rápido. Igual. Truenan bien sabroso, men. Yo soy el que tengo la chamba más difícil aquí en Descontrol, porque Rizel pues, no hace nada. ¿Cómo no? Yo soy el que crío vacas, soy el que siembro, soy el que... ¿Eres soy el que crío puercos, soy el que los diezmo. Yo soy el que las cría y las diezma todos los días. ¿Quién te ayudó a traer las vacas, las ovejas, hijo? ¿Los cerdos? Y las dejaste aquí y yo las mantengo. Ah, pues tú eres Si traerlas es lo fácil, hombre. Tú eres el guardián. Pero entra todos los días fuera de cámara para mantener los sembradíos y a las vacas, a ver si es cierto. ¿Y no? ¿Rizer? No se tomó ni la molestia de construir su casa, imagínense, apenas hace poquito lo hizo. Pero igual ¿cómo me explico? Igual aunque nos salgamos, ¿no tienen que comer o sí? Si nos salimos, se pausa el servidor. Si nos salimos, el servidor se pausa y deja de avanzar el tiempo. Entonces tienes que estar entrando al servidor y estar aquí un buen rato para que crezcan los sembradíos y todo. Ya te entendí. Sí, al momento de que nos salimos los dos, se pausa el servidor. Entonces tenemos que estar los dos, o tiene que estar uno a huevo para que el tiempo corra en Descontrol, si no se pausa. Epsilon está pasando tiempo de calidad con su mujer y de repente, espera, mujer. Tengo que alimentar a las vacas. Sí, tengo que darle de comer a las vacas. Espera, tengo... Freezer. Es un desobligado. Es un desobligado, no hace nada. A ver, 21, men. Ah, eso es todo, ya con eso la hicimos. 4 de conejón. Y yo tengo otros 10 de conejón, así que ya tenemos 14. No, pues yo creo que ya con esto, mi Rizer, a ver. ¿Cuántos conejos dentro de tu casa? ¿Fierro o qué? No, están muy babies, déjalos que crezcan, bro. Ya que crezcan les das fierro ya. Sí. ¡No, perras, no! Fíjate, maté varios 24, conejos y me dieron muy poca cosa. Como que la diferencia de los conejos a las vacas es que su ratio de loot es un poco más bajo. ¿Ahora sabes cuál va a ser el pedo? Ah, no, no es cierto, aquí está. No. Es que pensé que no tenía caña, pero sí tengo. Caña, mo. Y aquí caña. Caña, dale caña, okay. Dale caña a mi Rizer. No, 21 máquina, libros. Mugre rola pegajosa, vato. ¿Por qué se te andan pegando esas cosas, Rizer? Es que máquina. Al rato va a andar cantando las de Julián el Rizer. No, hay niveles, mi Epsilon, hay niveles. Y fue así. ¿Por qué andas volteando mis cosas, Rizer? Es más original, mira. Es más original. Creo que ya esto sería todo. Vamos a guardar la carne de conejo, esto acá, la caña que quedó, el papel, la semilla, el trigo, la zanahoria. Vamos a guardar la pata de conejo en donde están lo de las cosas de las pociones. Y vamos a crear las librerías. Ahora, ¿sabes cuál va a ser el problema? Que creo que no tengo madera suficiente. ¿Tienes tú ahí en tu inventario de pura casualidad? ¡Minecraft! No, espera, tío, así no. ¿Cuánta quiere, chiquillo? ¿Cuánta? ¿No viste? ¿Voltea conmigo? No. Mira, voltea para conmigo, silencio. A ver, ahí voy. Aguanta. Me caso, nene. Hazme caso, no me ignores. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Me ves? Sí. Imagina que son dólares. ¡Órale, papu! ¡Ay, te soltando va. Billetes! ¿Cuántos yo acá quieres? Embarrándomelos, ¿no? En las chichis, así. ¡Oh, sí!
¿Cuántas ocupas? Tengo más, creo. No, creo que ya con esto ya nada más me queda para hacer dos librerías más y ya. Oh, esos eran para el piso de mi casa. Oh. No, ahora bueno, te los devuelvo. ¿Dónde estás? Acá, échamelos en la cara. Ah, ahí la estás. Regaste. Era para que me los echaras como échamelos dólares. Échamelos en la cara. A ver, ponemos una aquí. Uh-huh. Bueno, unas acá. 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 Acá y acá. Ahí está y el treintón. Falta una más. A ver, esperemos que sí. Deja, voy por el lápiz liazuli. Poquito de lápiz liazuli y ahí se va a ver. No, es que en serio que sí me sacó de onda eso, ¿eh? De que ya se pueden encantar nomás. Sí, ya no, de las granjas. Eficiencia 4, nivel 30, brother. Oye, oh, yeah, mafaca. ¡Aplauso! ¡Aplauso, señores! Nivel 30, nada más la bronca es que es eficiencia y no queremos eficiencia, queremos. Si lo pero cambias, la bronca. No... no, ya no cambia, ese es el pun, mi chavo. ¿Tienes que hacer otro pico entonces? Yo creo que sí. A ver, tráete el de diamante. Ya, si pete el de diamante, pues ya, aquí está. A ver, espera. Ya traigo yo el de diamante. Okay. Tengo dos picos más por si las moscas. A ver. No, siempre pone eficiencia. Creo que te tienes que gastar a Wiwi ese encantamiento antes de poder encantar otra cosa. A ver, voy a encantar el que yo tengo. Al cabo nada más me va a quitar tres niveles, se supone. Ok. Y hacemos el experimento, ¿no? Pero tienes que subir otros tres niveles para poder encantar 30, ¿no? No, no, no. Es que el nivel de encantamiento depende de las librerías. Uh-huh. Y según cuánto tengas de experiencia, con que tengas 3 de experiencia ya puedes, creo. ¿Sacar 30? Irrompibilidad, eficiencia 4. Uf. Vaya, a ver, dame uno de tus picos, sirve que te encanta un pico. Ahí te baila, joven. Ahí va. ¿Cuál es el? Máquina. ¿Dónde quedó? Máquina, no sé, vato. Ahí te va. Ahí te va. Ah, no, 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 no es cierto. Tienes toda la razón, mi Rizer. Ya no me deja, requiere nivel 30. Sí, necesito fuerzas tener 30 niveles. Sí. Sí, mi Rizer. Sí, algo me dice que tendremos que ir a pelear en la noche. Le puedo poner toque de seda a tu pico, eso sí. ¿Toque de seda? Sí. ¿Qué hace eso? Toque de seda es para que puedas quitar los ores completos sin que se... Eso no sirve de nada, la no, verdad. No, no quiero. No me lo desperdicie, man. Por favor. Ahí está tu pico, ten. Entonces necesito conseguir uno más de experiencia porque tenía 32 niveles. Vamos a matar gente, vente. O alimentamos a las vacas y a los conejitos, da lo mismo. Uf, bueno, por lo pronto tengo un pico con eficiencia y esos punes, ¿no? ¿Es el de diamante o es el de hierro? Es el de hierro, no, el de diamante lo que tengo aquí guardadito. Entonces asemeja uno de diamante en eficiencia, ¿no? Supongo. Sí, y como tiene irrompibilidad, pues también lo, oh, sí, lo simula en resistencia. Prácticamente ya traigo un pico de diamante. Que me costó 3 de hierro. Así que sí funciona. Oye, aquí no vamos a encontrar experiencia. ¿Cómo no? Deja que se haga de noche, papá. Pues sí, vas a esperar a que se haga de noche. ¿De noche? ¿De noche? ¿Vas a esperar tú a que se haga de noche? Yo voy a esperar a que se haga de tenochtitl. No, pues si quieres vamos a darle de comer. No, 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 chaval. Hay otra. ¡Ah, mira! Hay un conejo aquí abajo. ¿Qué andas haciendo acá, mijo? Muérase. Son dos y ese color. ¡No! Voy a guardar las cosas y ahorita mismo nos vamos a ir a la segunda parte del episodio. Bueno, la primera parte era esto, a ver si salía el dichoso encantamiento de fortuna. Pero no, es que es entendible, es canijo que salga fortuna. La verdad no es nada fácil que salga. Pero el intento se hizo, que no digan que no lo intentamos. Ahora, lo siguiente en la lista, Rizer. Lo siguiente en la lista. Acaba de amanecer, ¿están ladrando tus perros? Sí, están locos. Acaba de amanecer, así que tenemos chance de irnos de expedición. ¿Estás listo para la expedición loca? Sí, claro, yo siempre, bueno. Mira, estoy atrás de ti. Vámonos. Con mi espada. Vámonos, pues. Y 27 zanahorias. Y yo con 29 niveles que espero no perder. Mantener. ¿Recuerdas que querías una papa, Rizer? Todos queremos una papa, hashtag todos somos papa. Todos somos cacahuates. Oye, es que las papas asadas están buenas, vato. Ah, sí. ¿Has ido a un restaurante que se llama Las Fabulosas Papas? No, aquí no hay. Al menos en mi rancho no hay papas. Aquí sí. Aquí hay un restaurante. Bueno, hay como dos, creo. Ajá. Que se llama Las Fabulosas Papas. Y su especialidad, pues, son las papas, en realidad. Pero, pues, no es lo único que venden. Venden otras cosas. Sí, pues, obviamente. Hamburguesas y todo. Pero venden unas papas horneadas que saben... ¡Mmm! ¿Qué les ponen o qué? No sé qué carajo les pondrán, pero están muy buenas, la verdad.
Tienes que probarla. Si un día vienes a Aguascalientes, mantequilla, quesito. Si un día vienes a Aguas, pues sí, es que les echan varias cosas. Son varias recetas. Es que tienen un diferentes tipos de papas. Ya, ya te dan el menú. Papa, joven. Ah, eso sí no me acuerdo, la verdad. Hace mucho que no voy. La última vez que fui fue un día de las madres. Uh-huh. Y fue hace ya como 4 años. Como casi ni te cae comer. Suena mi teléfono, ¿por qué me andas marcando, Rizer? ¿Por qué? Es que quería hacer un bromín. Pero se está haciendo de noche, Rizer. Yo pensé que acababa de amanecer, pero al parecer no. Bueno, nos pegamos el tiro, ¿no? Ya pues podríamos. Ya viste un esqueleto. Yo vi un conejito acá bien feliz en la pradera. Los conejitos peruanos. Estas cosas. Ahí está. Yo sabía que estas cosas te daban palos. Dame palos. Las plantitas estas que nacen en el desierto. Ah, ya. Te dan palos. Híjole, Rizer, vamos a tener que hacer un refugio o nos la aventamos así. Pues así, ¿no? Va. Hay que seguir avanzando entonces, pero esto es rápido, Rizer. Esta expedición la vamos a tratar de hacer rápido, sin detenernos. No te vayas a perder, por favor, Rizer. Mira, un zombie aldeano. Sí, pero no te pierdas. Déjalo mato. No te pierdas, Rizer, te vas a perder. Acá me están persiguiendo todos. Ahí voy. Veo un Enderman aquí enfrente. Mátalo. ¡Mátalo! No, tengo 29 niveles de experiencia valiosísimos. Y aparte mi armadura ya no tiene irrompible. Mi armadura ya no tiene irrompible, así que okay. No alcanzo a ver nada por estos lares. Otro Enderman. Sí, Enderman. Hay dos Enderman. ¡Tres Endermans! Aquí en el desierto spawnean más que en otros lados, así que el tiro. La cosa sería irnos. ¿Por aquel lado te parece? Vamos a bajar esta montañita. Este episodio. Si morimos, queda sobre tu conciencia, chilo. Está bien. Vamos a hacer que maten a Rizer. Hombre, no. Nada de eso. Al cabo nada tú no eso, tienes experiencia. A ver. Es que estoy tratando de encontrar en las. Híjole, hay una bruja a mis 9. A las 9 en punto, una bruja. ¡Oh! Vi algo extraño, Epsilon. ¿Qué? ¿Una aldea? ¡Ahí está! Eso es exactamente lo que estaba buscando. Una aldea o una dungeon y encontramos la segunda. Así que la expedición fue todo un éxito, señores. Ahí tenemos una altísima probabilidad de encontrar diamante. O, bueno, por lo menos materiales que nos vayan a servir. Mucha dinamita, bato. Ya sí, les ponen trampas. Sí, pero si sabes cómo evadirla, no hay pepe. Ese es el problema. ¿No sabes cómo? ¡Uy, mira este hoyote! Que no te vayan a empujar ahí, ¿eh? Ah, ese es el hoyote que yo te había dicho que vi cuando vine a ver los conejos. Jole, las tristes arañas. ¡Ya vi la aldea! ¡Ya vi la aldea, Rizer! No, vámonos a la aldea, mejor. Vente. ¡La aldea! Vamos. ¡Ya tenemos papas! Y sandía. Esos desgraciados siempre tienen papas, ¿verdad? Si encontramos sandía, ya la hicimos, Rizer Toño Macías. Oye, está bonita la aldea. Sí. Porque aquí nos vamos, ya tenemos dónde dormir esta noche. Y ya tenemos... No, me cae. ¿No traes sandías, de veras? ¿De veras no tienes sandías? No me salgan con eso, por favor. Bueno, papas, me las llevo. Lo siento, gente, pero pues, las papas son las papas. ¡Las papotas! Las papotas de Mr. Don Rizer. Búscalas en tu tiendita de la esquina. Sí, hubiera traído mis... A ver, voy a ver qué interesante dan los aldeanos, vato. Híjole, si tuviera las pokebolas de Epsilon me llevaba 2-3 aldeanos, pero... ¡Ay, librerías! No, pero ya no las ocupamos. Mira, este por 18 de puerco te da una esmeralda, men. Este por 30 de papel te da una esmeralda y por un libro y una esmeralda te da un libro con flecha incendiaria. ¡Válgame la cacatúa! Yo quiero una de estas. ¡Válgame la cacatúa! Espéreme aquí, señor. Ahorita vengo con la esmeralda y el libro. Este por mira, 17 este de carne de porco te da una esmeralda. Y por 14 de esmeralda. Este te da esmeraldas. Estos cuates te dan esmeraldas por bien vara. Mira, papel y esmeralda. Y si le das el libro así tal cual y la esmeralda te da un libro con flecha incendiaria. ¿Sabes qué podríamos hacer con un arco con flecha incendiaria? Bueno, si fuera infinidad sería mucho mejor. Eso es obvio. Creo que le voy a ayudar a Rizer porque ese está aventando un tiro allá afuera. Claro. Aquí espérenme, señor doctor. Es doctor el tipo ese. Es doctor. El doctor tiene bata y toda la fregadera. ¿Este ya lo viste? ¿Qué vende? No, ah, sí. Carne de porky y carne de pollo. Y el otro son hilos. ¿Hilos? ¿Cómo que hilos? Sí, 16 hilos por... Mira, este te pide 12 de cuero por una esmeralda. Hay otro hilos. Que te pide 9. Este te da... Por 4 esmeraldas te da un pantalón de cuero, hazme favor. No, ma. Y este te da por 22 de carbón, una esmeralda,
Por 6 peces, una esmeralda te da bacalaos asados. Nah, no manches. Bacalaos. O sea, te los asa, en pocas palabras. Le das 6 bacalaos crudos, le das unas esmeraldas y te los asa, nada más. Es lo único que hace. A ver, señor esqueletín. Ah, sí, está el doctor aquí. ¡Rambo! 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 Vámonos. Vámonos. Aquí tenemos que sobrevivir toda la noche, ¿eh? Este episodio se tiene que llamar Una noche en Descontroland. Vamos a sobrevivir toda la noche. No, 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 ya sé cuál va a ser el título. Mejor, le cambio el título. Una noche en el Torito, ¿no? No, 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 no. Somos los defensores de esta aldea, no vamos a permitir que les pase nada. ¡Oh, mira! Este cambia tu comida favorita. 6 de oro, 8 de oro, ok. Híjole, ya se están pepenando a un... ¡Oh, aldeano, no! Este ¡no, no, no! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡Es un aldeano! ¡Déjalo! ¡No, hey, un señor. Enderman arriba de aquí! Pero mientras no lo veas a los ojos, no pasa nada, mi risa. Ya. Híjole, el del carbón, el de los 6 hilos y... El de los 6 hilos se salió de su casa y ya se lo están torciendo. ¡No, hay que defenderlo! ¡No! ¡Defiéndanlos, Pepe! Los Pepes asesinos quieren matar a los aldeanos. ¡Échenselos! ¡Échenselos! ¡Bien! Bien hecho, señores. Oye, la carne sí. Velo, velo, parece que corren hacia los... hacia los zombies. Están bien sopengos, ¿o qué? La neta. Aquí hay más papas. Ah, no, estas son zanahorias. No, aquí hay más papas. Son aquellas. Oye, oh, yeah. Ay, perdón, joven. No le atiné. ¿Qué? ¿Eso para qué lo quitas? Si es pura semilla. Bueno, bueno, pero... es pura semilla. ¡Ay, ay, un chaparrín! ¡Un chaparrín! Me va a matar, dale, 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 dale. Ahí voy. Es que está bien canijo de atinarle a los chaparros estos. Desgraciados. Y luego creo que bajan más que los zombies grandes, no manches. Sí. O más bien es que te pegan más rápido, por eso te bajan más. ¿Te parece si ya nos vamos? ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? Ahí está. ¿Te parece si recordamos dónde estaba la casa? Sí, primero tenemos que encontrar el dungeon. Ahí está la dungeon. La dungeon yo la tengo ubicada. Es de la dungeon hacia la derecha. Bien, ya, estoy ubicado. Nada más yo quería ver si tenían sandías, pero no las hay por ningún lado, ¿verdad? Simplemente no. Me lleva, me lleva, Rizer. Me lleva, porque hay que esperar a que amanezca, ¿no? Y luego ya vamos a la dungeon y ahí finalizamos la expedición. Es que hay que defender a los aldeanos, porque si los matan, va a valer cacatúa todo el asunto. Hay que defenderlos. Dejé 4 papas para que empiecen su... para que vivan, para que tengan con qué vivir. Bien. Bien bondadoso el Rizer, mira. Claro, claro. Ah, pero si sí me cubrí, ¿qué carajo? A ver. Ya. A lo Rambo. Se acabó. Órale, el ping-pong. Hay unos creepers. Ah, aquí hay un... Esto es lo que estaba buscando también. ¿Qué? Esto es lo que... Ah, no, olvídalo. Este es un pozo. ¿Quieres un yunque o algo así? Sí, quería un yunque. Porque ya ves que hay cofres ahí con cosas en los yunques. Ah, no, pero aquí nadie está. En los yunques. ¿Cuáles yunques? ¡Aguas! ¡Oh! Yo te dije aguas y tú fuiste el que no corrió. Yo pasé de largo. Yo pasé de largo para que no explotara. Creo que ya mataron a todos los aldeanos. ¿O qué está sucediendo aquí? Están en sus house. Es que se salen, se quieren revelar. Dicen, ya nos robaron la papa. Ya no vale la pena vivir. Y se van a los zombies. A ver, tírale mis huesitos locos. Órale, men. Ya está amaneciendo, creo que ya. Fue un éxito nuestra expedición, Rizer. Encontramos papa. Bueno, no tenemos sandía. Es que, ¿sabes para qué quiero la sandía? Para las pociones de... Exactamente, Rizer. Pero pues no se nos hizo. Hoy no fue nuestro día. Tengo la esperanza de que uno de estos... estos esqueletos me dropee su arco encantado. Pero no, son bien tacaños. Mira. ¡Aguas, creeper! Una de las prioridades en mi vida. Y se lo reventó el creeper. El creeper sí se lo reventó. A ver, nos echamos una carnita y vámonos directamente hacia... Híjole, ¿sabes qué, Don Rizer? No, olvídalo, vente, vente, vente. Aquí sí la hacemos, Rizer. Aquí está la dungeon. Aquí está la dungeon. ¿Sí es esta la dungeon? ¿Sí, no? Sí. ¿Sí es esta la dungeon que habíamos encontrado? Y ve la boca de Tutankamón ahí. Solo necesitamos... No, pero o sea, si es esta la misma que habíamos encontrado, sí, no vaya a ser otra. Mira, no voy a hacer otra. No, si es por aquí. A ver, vamos a entrar por este laredo. Por este laredo. Porque está sumergida la dungeon esta. Y por aquí no hay dónde bajar. Hay que entrar por una de las torres, ven. Por las torres están las escaleras. Aquí mero. Aquí merengues. Listo. Ya bajamos. Perderemos la papa. ¿Por qué?
¿Por qué lo dices, Rizer? Qué falta de confianza, de veras. No puedo creerlo. Por aquí, mira. Dame chance. Nada más, ¿me dejas bajar a mí primero? Si no, sí nos bájale, andan reventando. Bájele, reviente. Yo bajo. Híjole, se me olvidó que tengo lag. Se me olvidó que tengo lag, Rizer, no. Te reviento. Hay un cofre, men. Sí, hay varios. Son varios. Cuatro. Siempre y ahí está cuatro la dinamita, Epsilon. Sí, pues ya la quité. Okay. Listo, ahora sí. A ver. Nada bueno. Pues hay cosas. ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Flecha incendiaria. Pues igual no está tan bueno, ¿verdad? Yo sé que tú no te emocionas, pero yo sí quiero un arco pues con flecha incendiaria. Yo no tengo el complejo de la chica de los Juegos del Hambre. ¿Cuál? ¿Nunca has visto los Juegos del Hambre? Sí, pero no entiendo la... Katniss. ¿Pero qué? ¿Por qué dices que tienes el complejo? ¿Cuál es el complejo? Pues quemar todo con una flecha y un arco, men. A mí me gusta quemarlos, pero con encendedor. Yo soy más. Pues creo que ya esto es todo, Rizer. ¿Pura carne de zombie la quieres? Tráete la cuerda. ¡Ay, cabrón! ¿Rizer? ¡Oh, carajo! Yo nada yo más me la llevo. Escuché. Recuerda que nos cambian una esmeralda por 36, entonces... Ah, sí, es cierto. Llévatelas. Siempre y cuando ese... Bueno, mira, te voy a decir qué es lo que encontramos. Encontramos 2 lingotes de oro, 6 lingotes de hierro, 9 de TNT, por si quieres demoler tu casa. Tenemos una manzana dorada. No encantada, pero sí dorada. Tengo el libro con flecha incendiaria y 2 sillas para montar. Ya con eso la hacemos, ¿no? Sí, yo me voy a llevar hasta los cofres. Listo, ya voy para arriba. Oye a tu perro. ¿Qué le hace, Rizer? Están llorando. ¿Qué le hace, Rizer, a tu perro? Mi mamá se fue a comprar algo a la tienda y ve. Bueno, ya salgo yo. Ya salí yo. Salimos por la entrada principal. ¡Listo! ¡Victoria, Rizer! Oh, y ahora la casa estaba... Si mal no recuerdo, la primera vez que vimos la dungeon, vimos la cara... Sígueme. De este lado. Está hacia acá. Esta es la cara que vimos. Entonces esa ceja. Es hacia acá. ¡Vámonos! 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 ¿Sí vienes? ¿Rizer? Aquí estoy, vato. Es que me muteé por la cuestión de los perros, ya, pero ya se Pero callaron. Digo que ¿dónde estás? ¿Vas para el otro lado? No, ya vi dónde. Según yo, para allá no es, pero bueno. Sí, yo como que me acuerdo que cuando vimos la dungeon, yo nada más vi una torre y la cara. Y a la izquierda estaba la aldea. Es por acá, ¿no? Sí, es por acá. Óyeme, yo tengo buen sentido de la orientación, Rizer. Bueno, casi siempre. Casi siempre lo tengo. Nada más para salir de las cuevas es donde sí... Es cuestión de suerte. Ahí ese striperío es el que sí vale gorro. No, pero aquí sí puse atención. Es más, ahí están las montañas nevadas donde tú vives. Ok. Ok. Próximamente verás tu casa aquí, Rizer. Yo estoy feliz porque llevo papa, man. Porque ya llevamos la papa a la casa. Aparte, cuando comes papa te crecen las nalgas, vato. Ya nos ganamos la papa del día. Oye. ¿Te crecen las nalgas con la papa? No dicen allá eso en Aguascalientes. Aquí en Durango dicen que con las papas te crecen las pompas. Pues es la primera vez que lo escucho, así que yo creo que no. Aquí no dicen eso. Candy Ranch, sí. En tu ranch. Hola, señores conejos. Ya te vi. Fue todo un éxito la expedición, Rizer. Creo que podemos sentirnos conformes, aliviados, de que todo resultó tal y como lo habíamos planeado. Creo que ya se está haciendo de noche otra vez. Solo falta que nos perdamos. Falta que nos perdamos, exactamente. No, pero aquí están los conejos. Ya aquí, mira, es más, aquí está el conejito café que vi en cuanto llegué. Ah, no aquí está la cueva de donde saqué el hierro la vez pasada. Es más, allá hay una antorcha, café. Mira. Es más, vamos a entrar a ver si encontramos un poquito más de hierro. Nos va a agarrar la noche, Epsilon. Hombre, ¿somos Rambo? ¿Qué le tienes miedo a la noche? Batman me la soba a mí. Vamos a morir, vato, Yo digo que sí nos cargó Lucy. Oli. Llevo hierro. Oye, sí tiene un resto de eficiencia este pico, Tendrías que verlo, Rizer, tendrías que verlo. Bien. Ahí viene alguien, un Pepe y una... ¡Ah! ¡Mi ojo, Epsilon! ¿Qué? ¿A dónde se fue? Cobarde. Estaba Pepe y el Arquitos. Y escapó. Bueno, vámonos ya. Creo que ahí no hay hierro aquí. No, hay puro carbón. Aquí en la parte de abajo sí hay hierro. Oye, te escuchas mal. Creo que se te está yendo el internet. Oh, fuck. Ahí está, ya mejoró tu calidad otra vez. Es que de pronto empeora la calidad. Significa que el internet se te está yendo. Mi espada... Creo que petó.
O la tiré, o no sé, ya tengo. Ve nada más qué velocidad de pico. Ya extrañaba el pico de Epsilon, el de agua. Así pica de rápido y veloz. ¿O de agua? Ajá, un pico de agua. Es que hay una gema que es una gema de agua. Y con esa puedes hacer también armas y armaduras. Y la espada hace un daño que matas un zombie de un solo espadazo. Mira, aquí hay hierro, lo que tanto... Aquí hay más. Te digo que aquí hay un resto. Esta es la mina que te dije que tiene un resto de hierro. Podemos encontrar mucho aquí. Creo que ya con eso es el último, ¿no? Ya. Con esto y vámonos. Con esto... ¿Sin espada? Bueno, tengo una hacha, pero el cooldown... Vámonos. Híjole, estoy bien lagueado. Vámonos ya. Porque estoy bien lagueado y si nos sale un mob voy a valer caquita. Vámonos. Lagañosos. Lagañosos. Según yo íbamos a hacer un corte para resetear el server y que se quitara el lag, pero no. No lo hicimos. No lo hicimos porque somos valientes. Con lag o sin lag. Oye, no se hizo de noche. Ya salí. Ya vienes atrás de mí, ¿va? Sí. No, no se hizo de noche. Es que acaba de amanecer prácticamente, Rizel. Si alcanzamos a llegar a mi casa. Me estoy lagueando, tengo lag, te digo. ¡Caray! ¿Qué pasó? Ay, eres Flash, vato. ¡Me teletransporté! ¿Qué onda? Y eres Flash Gordon. Tengo lag, un resto. ¿Qué? ¿Pero qué está sucediendo? ¿A ti no te está dando? ¿De verdad? Sí, un poco a veces. Mira, ya te vi parado y de repente te voy a ver que apareces. ¡Puah! ¡Ah, no, ma! ¡De veras! Así ya nunca voy a llegar a mi casa. Sí, ya. Llegamos a la casa y despedimos allí el episodio del día de hoy. Con que no me regresen otra vez a la dungeon y a la merona no agarramos nada, ¿no? Se la llevó todo el juego. Arriba de la dinamita, güey. ¡Y pelas! Eso ya sería mucho odio de los dioses de Minecraft, la neta. Yo no ando lagueado, No, ya al parecer ya se bajó el lag un poquito. Ahí está tu castillo, ¿ves? ¿Qué sentido de la orientación tengo, Rizer? Sentido de la orientación. Por eso te pierdes, Rizer. Por eso te perdiste en el episodio anterior, te fuiste al lugar equivocado. ¿Viste Ranma y medio? Sí. ¿Te acuerdas de Ryoga? Sí. Ese triste compa, ¿no? Se perdía hasta de ir a su casa a la tienda, vato. Era Pechan, ¿no? Ryoga. Sí, Ryoga se convertía en Pechan al... Por Pechan. Caer en el agua del mantial del cerdo, una cosa así. Por culpa de Ranma y medio, siempre que escuchaba la palabra campechana, escuchaba la gente, vamos a echarnos unas campechanas. ¿Neta? Se me venía a la cabeza el puerquito de Pechan y que se estaban echando una torta de Pechan. No, no. Como que se echaban un sándwich de Pechan, ¿neta? Eso era lo que hacían que me imaginara una hamburguesa de Pechan o algo así. Bueno, no estaba mal. Mira, conejito. Conejito. Es un conejito, pero bueno. Vamos a darle de comer para que crezca. Pero bueno... ¿Qué crees que el conejito? Vámonos. Y aquí, por fin, estamos en la casa sanos y salvos. Todo salió perfectamente, mi Rizer. Hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales, Facebook y Twitter como Epsilon GameX. Mi compañero es Rizerbeck. Allí nos pueden encontrar y van a estar al pendiente de todo lo nuevo que se vaya subiendo al canal y de todas las estupideces que se nos ocurran durante el transcurso del día. Es que a veces se nos ocurren cosas extrañas y es inevitable no tuitearlas, ¿no? ¿No, mi Rizer? Yeah, así como la máquina. Oh, bueno, me parece un error. Oye, no sé, si el pico, si llegara a salirnos en una de esas que ponga el pico en la mesa de encantamiento, si aparece Fortuna, lo voy a encantar fuera de cámaras, definitivamente, porque la probabilidad de que nos aparezca en el capítulo grabando el pico de Fortuna va a estar canijo. Así que si en una de esas que estemos fuera de cámaras nos aparece, pues lo vamos a encantar para ya tenerlo listo en otro episodio e ir a recoger el diamante que ya tenemos apartado. Ahorita por lo pronto nos despedimos, Rizer. Hasta luego. Yo me voy a poner aquí en la hoja. Hasta luego, el Rizer. No. Es que estoy en la hoja. ¡Nos vemos la próxima! ¡Chao! ¡Bye! Máquina. Ok, ya.